cuantiosos daños materiales y tres lesionados fue el saldo de un aparatoso percance vehicular registrado en el cruce de las calles Heriberto Frías con Ignacio Comonfort al mediodía de este sábado. Datos recabados indican que Mario conducía su automóvil Versa color rojo con placas UTR-291B sobre la calle Ignacio Comonfort y al llegar al cruce con Heriberto Frías no respetó su alto total al intentar incorporarse a su izquierda. Lo anterior provocó que fuera impactado en su costado derecho por una camioneta Chevrolet Pickup color gris con placas de circulación TV4911D, cuyo conductor Pedro Luis perdió el control hasta impactarse en contra del muro del cárcamo de aguas residuales. Ambos conductores resultaron lesionados. También sufrió heridas de consideración la copiloto del vehículo Versa, identificada como Marta Patricia. Todos fueron atendidos por paramédicos de la UREM y trasladados a diferentes hospitales.